¡Buenas a todos! Hoy tengo una receta bien rica. No te la puedes perder. Vamos a hacer pollo agridulce. Así que no te puedes perder esta receta. Tampoco no te olvides de suscribirte a mi canal. No vamos a perder tiempo y nos ponemos a cocinar. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta va a ser ajos, sal, azúcar, pimienta, patas de pollo, una hoja de laurel. Una vez que lo tenemos, nos ponemos manos a la obra. Vamos a empezar por el pollo. Le vamos a poner sal y pimienta. Vas a ver, es una receta muy fácil de preparar en casa. Lo que vamos a hacer ahora, vamos a preparar el caramelo. Una cucharada de azúcar. Con una espátula de madera vamos haciendo el caramelo. Y así tenemos hecho el caramelo. Le ponemos un vaso de agua. Y ponemos las patitas con mucho cuidado. Le ponemos la hoja de laurel y unos 5 ajos. Y ahora lo vamos a dejar por 20 minutos que se cocine bien. Vemos que va teniendo un color bastante bonito, así que lo vamos a dar vuelta. Le volvemos a echar otro vaso de agua. Y lo vamos a dejar 20 minutos más. Volvemos a dar vuelta las patas. Y ponemos el último vaso de agua. Y así tenemos listo nuestra receta para chuparse los dedos. Llegamos al final, espero que te guste esta receta. Déjame tu like, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao, chao!
Muy buenas a todos. Hoy tengo una receta bien especial. Vamos a hacer arroz chino. Así que no te puedes perder esta receta bien deliciosa. Así que nada, nos ponemos a cocinar. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son carne de cerdo, pimentón rojo y verde, maíz, zanahoria, huevo, cebolla, guisante, aceite de oliva, salsa de soja, pimienta blanca, sal, ajos y arroz. Lo primero que vamos a hacer es el arroz. Una taza de arroz, 2 de agua. Y le ponemos un diente de ajo para que le dé sabor. Mientras se va haciendo el arroz, vamos preparando la verdura. Aceite de oliva, un chorrín y empezamos por la cebolla. Una vez que tenemos la cebolla doradita, la vamos a quitar y vamos a freír todas las verduras por separado y después lo vamos a mezclar. Ahora es el turno de los pimentones. Cortamos la zanahoria en trozos. Aceite de oliva, el arroz ya está hecho, así que lo vamos a retirar y lo vamos a dejar para lo último. Retiramos la zanahoria. Ahora cortamos la carne en trozos pequeños. Thank you.
Ahora vamos a condimentar la carne. Lo ponemos en un bol de vidrio. Le ponemos sal. Un poquito de pimienta blanca. Y salsa de soja. Y ahora lo mezclamos bien. Le vamos a echar aceite de oliva y ponemos la carne. Mientras se va haciendo la carne, vamos a preparar el arroz. Le ponemos salsa de soja. Y lo revolvemos bien. Retiramos la carne.
Y ahora vamos a preparar los huevos. Yo le voy a poner 4 huevos. Lo rompemos y lo ponemos. Y ahora con un tenedor lo batimos bien. Tiene que quedar así. Ahora vamos a picar el ajo. Fritamos el ajo, aceite de oliva, ponemos el ajo. Una vez que está dorado el ajo, le echamos el huevo. Y lo empezamos a revolver. Una vez que tenemos el huevo hecho, vamos con el momento más esperado. Vamos a ponerle el arroz. Le echamos todo el arroz. Le ponemos los pimentones. La cebolla. La zanahoria. Los guisantes. El maíz. Y por último, la carne. Ahora el toque final. Vamos a revolverlo bien. Voy a servir. ¡Qué color que tiene esto! ¡Madre mía! Lo ponemos. ¡Wow! Bueno, ya sabes, si te gustó la receta, suscríbete a mi canal. Déjame tu comentario qué te pareció esta receta. Así que nada, nos vemos en el próximo video. ¡Chau, chau, 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 chau!
Muy buenas a todos, hoy toca hacer pescado, así que vamos a preparar una receta bien fácil para preparar en casa. Vamos a hacer dorada al horno con patatas. Para esta receta vamos a utilizar patatas, zanahoria, ajos, aceite de oliva y unas doradas. Una vez que lo tenemos, empezamos a cocinar. Lo primero voy a empezar a cortar las patatas. En la fuente le echamos aceite de oliva y ponemos las patatas. Las colocamos bien. Cortamos la zanahoria. Y ponemos la zanahoria. Cortamos la cebolla en 1000 pedazos. Agregamos la cebolla. Ponemos unos ajos, así enteros. Un pelín de sal. Y un poco de orégano. Y ahora ponemos el pescado. Y ahora vamos a condimentar el pescado. Sal. Un poco de pimienta. Le echamos limón. Y el toque final, aceite de oliva. Y esto ya está listo para meterlo al horno. Lo vamos a dejar 30 minutos a 180 grados para que salga perfecta nuestra dorada. Y así tenemos listo nuestra dorada. Si te gustó este video, apóyame, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario y nos vemos en el próximo video. Chao, 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 chao.
Muy buenas a todos. Hoy tengo una receta especial y bien sabrosa. Vamos a hacer alita al horno con salsa de barbacoa. Lo vamos a hacer a mi estilo. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son alitas de pollo, salsa de barbacoa, salsa de soja, pimentón dulce, ajos, sal, vino tinto y también le vamos a poner especia de barbacoa. No vamos a perder tiempo y nos ponemos a cocinar. Vamos a empezar por la salsa de barbacoa. Ponemos el polvo de la barbacoa. Le ponemos un poco de sal, una cucharada de pimentón, cortamos dos dientes de ajo bien pequeñito. Y ponemos el ajo bien picadito. Un poco de salsa de soja. Le ponemos el vino. Para terminar, le vamos a echar salsa de barbacoa. Con un pincel revolvemos bien. Y vamos a marinar las alitas de pollo. Le echamos la salsa. Y ahora le vamos a dar un pequeño masaje a las alitas. Lo revolvemos bien. Nos vamos a manchar un poquito, pero no pasa nada. Para que absorba todos los sabores de esta salsa secreta de barbacoa. Una vez que tenemos mezclada la salsa con las alitas, lo vamos a dejar 15 minutos para que absorba el sabor. Ponemos las alitas en la bandeja. Una vez que tenemos preparadas las alitas, lo vamos a meter al horno. Lo vamos a dejar durante 40 minutos a 170 grados. Así nuestras alitas salen perfectas y también bien crujientes.
llegamos al final. Si te gustó esta receta, suscríbete a mi canal, déjame tu comentario qué te pareció esta receta y nos vemos en el próximo video. Muy buenas a todos, hoy tengo una receta que no te la puedes perder. Vamos a hacer comida china y lo vamos a hacer con espagueti. Así que nos ponemos a cocinar. Los ingredientes que vamos a utilizar para esta receta son espaguetis finos, sal, cebolla, zanahoria, pimentón rojo y pimentón verde, solomillo de cerdo, el más tierno, salsa de soja agridulce, que le da un sabor especial, ajos, pimentón picante, cerveza, maíz y judías, el aceite de oliva. En una sartén ponemos un chorrín de aceite de oliva. Y vamos a poner la cebolla, la zanahoria y los pimentones cortados bien pequeñitos. Y vamos a esperar hasta que se doren las verduras. Lo revolvemos. Mientras se va haciendo la verdurita, vamos a poner el agua para los fideos. Le ponemos un poco de sal. Esperamos que hierva el agua. Ya está bien doradito, así que lo vamos a retirar.
Ahora es el turno de la carne. Echamos otro chorrín de aceite de oliva. Picamos un diente de ajo, lo ponemos y lo vamos a fritar. Traemos la carne, en este caso la corté en tiras pequeñitas. Lo colocamos con el ajito. Un pelín de sal. Y un poco de pimentón picante para que le dé un poco de sabor. Lo revolvemos bien y vamos a esperar que se dore la carne. Es el turno de los fideos, lo vamos a dejar 3 minutos. Ahora es el turno de colocar las verduritas con la carne. Lo ponemos todo y lo vamos a revolver bien. Ahora sí, le vamos a echar un poco de cerveza. Lo revolvemos. Y vamos a esperar que se reduzca el alcohol de la cerveza. Los fideos ya están listos, así que lo vamos a preparar. Le vamos a poner salsa de soja para que no se sequen nuestros fideos. Ya casi tenemos preparada nuestra receta, así que falta darle el toque final. Le vamos a poner salsa de soja también a la carne y a la verdura. Le ponemos todo y lo revolvemos. Le ponemos el maíz y las judías. Y por último los fideos. Los revolvemos bien. Y así tenemos preparado nuestro platillo. Espero que te guste esta receta. Déjame tu comentario, suscríbete a mi canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao, chao!